When you're helpless with no one to turn to alone in your room. Me parece que está buenísimo porque realmente se requiere de muchos enfermeros. Hoy en día es algo que quizás está escaseando. Pero a su vez, para mi información también, creo que hay muchos chicos que están optando elegir estudiar enfermería el primer año, por lo menos, para poder ingresar luego a medicina, por ser una carrera que está bastante asociada. Creo que también por eso el número se incrementó bastante. Le diría que estudie enfermería porque, más allá de todos los conocimientos que uno va absorbiendo, que son fantásticos, está bueno después, al final del día, cuando haces el turno, y más allá de que uno se cansa en las prácticas porque son 8 horas, está bueno al final del día que el paciente te salude con una sonrisa y ver que o ver cuando es externado el paciente del hospital, cuando se va, darte cuenta que eso está sucediendo por todos los cuidados que vos le estás brindando. Te lo espera una profesión muy humana, muy social, como dije anteriormente, pero con una gran responsabilidad, una muy importante responsabilidad, que es trabajar con la salud de la gente. Entonces, deciden estudiar enfermería, es para tomarlo de esa manera y estudiar. Nadie quiere que cuiden a un familiar nuestro, a alguien que no ha estudiado. Entonces, con esa misma responsabilidad que queremos, que nos cuiden a nosotros y a nuestra familia, debemos cuidar a los demás. Hoy en día tenemos alumnos que deciden estudiar enfermería. No es que, bueno, como no pueden hacer medicina, como pasaba antes, hacían enfermería. No, hoy la vocación y el aprendizaje lo ven en enfermería porque ven que enfermería está creciendo y es una profesión más que está en vanguardia al lado de cualquiera. A lo largo de la historia de la enfermería ha sido subestimada y la verdad que no, la verdad que enfermería es difícil, no es para cualquiera, y más que vocación es también muchas horas de estudio, porque la verdad que a mí me costó y a muchos de mis compañeros y ahora que son amigos también les cuesta. Además de las materias clásicas, como te estaba diciendo, enfermería clínica, quirúrgica, también tenemos materias como bioética o, por lo pronto, metodología de la investigación, y uno te dice, ¿para qué estudias ética en enfermería? Y bueno, para eso estudiamos, para brindarle al paciente un cuidado de manera holística, un cuidado de manera general, no solamente teniendo en cuenta la patología que lo aqueja, sino todo el entorno. Y ahí tenemos una universidad que abrió las puertas a una carrera de enfermería, que en mi caso particular yo hice la licenciatura a distancia porque no tuve la oportunidad de hacerlo en Bahía Blanca. En cambio, hoy en día, que los chicos puedan hacer toda una carrera y recibirse de licenciados en enfermería en la ciudad y hacer las prácticas con actores sociales que van a tener después cuando vayan al campo práctico trabajando, esto es extraordinario, digamos. Los chicos tienen que pensar que es una profesión más, que hay que estar preparado porque no es fácil, ¿sí? La enfermería no es fácil, desde el rol social, como está vista en la comunidad, que de a poco va cambiando, y esto es trabajo de las enfermeras, digamos, llegar a donde llegamos y ser reconocidas hoy en muchos lugares donde antes las enfermeras no estaban, y que de a poquito nos hayan abierto las puertas y nosotros con nuestro esfuerzo hayamos podido entrar, esto habla de que enfermería está creciendo.